Good evening, everyone. Can you hear me? Sí, dime. Yeah. Okay. How you doing? ¿Cómo están ahorita? Oye, ¿qué dice? ¿Qué tal? Hola. Bien, Miss. Se me escucha, Miss. Sí, sí, Denis. Pero con usted estaba teniendo problemas a la hora de entrar, ¿verdad? ¿O no? No, no, ya no. Oh, ok. Bien. De las personas que ya están conectados, ¿están listos para lo de la conversación? No lo van a tener ahorita, nada más estoy preguntando al respecto. Con mi grupo, Miss, quedamos al final que para sábado, porque una de las compañeras no podía. Entonces, para el sábado vamos a hacerlo, si no hay problema. Ok, fíjense que, vaya ya. Lo que sí necesito ahorita, perdón los inconvenientes que... Tengo perros en la casa, entonces como que... Bien, lo que sí necesito ahorita es cómo están formados los grupos, porque estuvieron mandándolos en el grupo de WhatsApp, pero definitivamente no pude tomar apuntes porque en ese momento se saturó todo el grupo, o sea, todo ese chat estaba bien movido y no alcancé a tomar los apuntes y necesito tener esos apuntes. No sé si me podrían brindar, por así decirlo, a Marta, los nombres de sus compañeros, su sí, grupo. Sí, es. Va, permítame. Sí. Marta Meléndez. Ok. ¿Quiénes van con usted? Elsie Araujo. Ajá. Y Damaris, solo que el apellido no sé. Damaris Araí, creo que es. Mer... No, olvídalo. Pero sí, ya sé quién es. Ok, gracias. Cristóbal, ¿quiénes van con usted? Conmigo está Ámbar. Ok. Y Jacqueline. Vaya, ya tengo apunte acá. Gracias. ¿Denny? Oscar Humberto Fernando, no tengo el otro, el apellido. Fernández, creo que es Fernando. Fernando. Por eso, Fernando Fernández, creo yo, pero igual, después voy a verificar yo eso. Gracias. Enrique Rivas. Solo necesito los nombres de los integrantes del grupo. Enrique. ¿No? No está. Ok, Jairo. Hola, teacher. Permítame, Jairo, que creo que Enrique ahorita abrió también su micrófono. Enrique, los nombres de los integrantes de su grupo. Sí. Mónica Romero y Luis Francia. Ok, Mónica. Ok, gracias. Jairo. Janet Durán, Mariana y Marina de Carvajal. Ok, Marina. Permítame que están intentando entrar. Vamos a ver. Marina. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, pero Marina, creo que la acaba de mencionar ahorita Jairo, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Vaya, Marta ya tengo. Mónica también ya me la mencionaron. Paola.
Yo voy con Roberto y Guillermo. Ok, Roberto y Guillermo. Ok, gracias. Patricia. En mi caso, solo estaba trabajando con Marjorie Flores. Ok. Alguien estaba, creo que hay otra Mónica. Sí, es que hay dos Mónicas. Pero ahorita, como no estoy viendo el listado, no. Porque creo que una es Mónica Melisa, si no me equivoco. Algo así. ¿Cómo voy a recordar todos los nombres? Es usted. Ah, pues es Mónica Melisa. Vaya, sí, yo sabía que más o menos me acordaba de uno de los nombres. Después voy a revisar entonces. Va, entonces. ¿Alguien de los que están acá iba con... ¿cómo se llama? Rocío, si no me equivoco. A ver. Ajá, Rocío de María. ¿No? No. Bien, porque sí, yo creo que ella no creo que voy a poder hacer la práctica porque me escribió de que está mal de salud. Bien, vamos a continuar. Damaris Sánchez, si no me equivoco, es quien va con Marta Meléndez. Solo necesito confirmación. ¿Sí, verdad? Sí, es Damaris, solo que no sé si es Sánchez. Y ya le pregunté, pero no me ha contestado. Sí, pero yo creo que ella, es que es la única Damaris que tengo en este grupo, creo yo. Ok, de los que están... ¿A quiénes no he mencionado? No, creo que ya ahorita todos mencioné. Oh, yo, María. Yo acabo de entrar. Soy Ismelda. Sí, Ismelda, pero es que estoy, necesito el dato de los grupos, cómo están formados. Y a usted ya me lo mencionaron que va con Jairo y Marina, me dijo. Sí. Ok, bien. Teacher, yo hace poco también acabo de entrar, Ámbar, y... No sí, sé pero, si ya está el grupo. Sí, ya está no. Con Cristóbal y Jacqueline. Sí. Sí, ya están. Vaya, permítanme, María José. María José no la tengo. ¿Con quién va María José? Con Oscar Daniel y Irving, pero no recuerdo. Sí, ya. Sí, él me estuvo escribiendo que no tiene computadora ahorita. Bien, vamos a ver. Creo que ahorita sí, de los que están conectados, ya de todos tengo información, ya sea de esa persona o del grupo completo. Solo falto yo con Luis Iglesias, José Carlos. Es que usted no me parece su nombre, solo me parece Claus. Okay, dígame. José Carlos con Luis Iglesias. ¿Solo ustedes dos van? Sí. Ok. Teacher, dígame. Sí, Damaris es Sánchez, me dice. ¿Cómo? Damaris, es Damaris Sánchez, así como usted dice. Ah, pues sí. Sí, sí, pues gracias. Ok, gracias. Bien, ahorita tengo anotados 2, 4, 6, 8, 9 grupos. O sea que tenemos a 27 nada más, y todos los demás. Porque estas prácticas son de las que a mí más me interesan, para ser honesta, que las hagan. Porque, por así decirlo, lo que fue las actividades que me estuvieron enviando, ustedes vieron que no todos lo enviaron. Y yo al respecto no voy a obligar a nadie a que me haga una práctica, porque sí, todas esas prácticas van a conllevar a una nota final de ustedes. Pero, en realidad, la práctica es meramente para usted. Su nombre lo dice. Y usted es lo que necesita en inglés. Entonces, si usted hace las prácticas, perfecto. Si usted no las hace, yo no lo voy a obligar. Yo no la voy a obligar. Porque, como yo lo dije desde el inicio, yo sé que yo no estoy tratando con niños acá. Sé que pueden tener inconvenientes, sé que pueden haber algún contratiempo,
por así decirlo, Irving es una de las personas de que me contactó y me dijo, me he quedado sin computadora, ¿cómo hago? Y pues ya más o menos ahí hablé con él al respecto. Igual Rocío me dice, ¿cómo hago? Estoy en el hospital. Con eso, ¿qué podemos hacer nosotros, verdad? Pero si usted está dejando pasar las prácticas solo porque meramente no tiene el interés de hacerlo, it's okay. It's not a big deal. For me, probably for you, it's a big deal. Bien, ¿cómo prefieren? ¿Quieren hacer lo que es la práctica ya o al final? Porque la clase de hoy podría llegar a ser larga. Espero que no, porque en realidad lo que sí tocó es dividir lo que es el contenido de la unidad 3. Y es un solo tema, pero es bastante extenso. Entonces sí me ha tocado dividirlo. Una parte va a ser para hoy, la otra para el jueves. Para el sábado, porque el próximo miércoles quiero estar completando el contenido de la unidad 4, porque la próxima semana yo tengo que estar asignándole ya el primer test. Ya, o sea, ya pasó bastante tiempo y ni parece, pero ya para la próxima semana ya está agendado lo que es el primer test. Y si les soy honesta, no he visto el avance de ustedes, pero al menos antier que yo revisé, debo decir que hay personas que ni han iniciado a trabajar en la plataforma. Y esas personas, a partir de hoy, si no hay ningún avance, ya mañana van a aparecer bloqueadas del sistema. De la única persona que yo tengo justificación es de Guillermo. De los otros usuarios, no tengo ni una sola justificación, porque con Guillermo no le llegaron a tiempo los usuarios, entonces por eso no había ingresado. Pero estamos hablando, una de las personas que aparecería ya bloqueado para mañana sería Oscar Pérez. No sé, María José, si él está ahí con usted o si él ya está conectado aquí, pero no ha trabajado absolutamente nada en la plataforma. Otra persona sería Oscar Ruiz, y los estoy mencionando así porque muchas veces yo les digo, voy a dejar ahí, usted ya sabe quién es. El detalle es de que ya no hay tiempo. En realidad estos usuarios desde ayer ya tenían que aparecer bloqueados. Y yo les he dado un poquito más de tiempo, pero simplemente no se han movido de ahí. Y el detalle es que tampoco he recibido el por qué no estar trabajando en la plataforma. Porque usted puede estar conectándose a las tutorías, puede estar mandando las prácticas, pero si no trabaja en la plataforma, que la plataforma es la que le está leyendo todo su avance, es el comprobante suyo de trabajo, no está haciendo nada. Entonces, para las personas que mencioné, porque son 4 los que no han tocado para nada la plataforma, yo me voy a estar comunicando con ellos, pero desde ya también lo hago saber acá, por si están o si alguno de ustedes conoce a quienes mencioné, que se lo notifiquen también. Ya para mañana ya es el último día. Si hoy no se ve nada de avance en eso, para mañana van a aparecer bloqueados ya el sistema. O sea que automáticamente dejan el módulo y pierden la oportunidad. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Primero la práctica y después la clase o primero la clase y después la práctica? Primero las prácticas, Miss. ¿Sí? Deberíamos de ver qué grupos están completos también. Ese es el detalle, porque, por ejemplo, en caso de Denny, él me comunicó de que alguien iba a entrar tarde. Vamos a ver, el grupo de Marta está completo. Marta, Elsie y Damaris. Es lo que le mencionaba, teacher, que no podíamos, hasta el sábado. Vaya, perfecto. Entonces aquí lo voy a anotar para el sábado. ¿El grupo de Cristóbal, Ámbar y Jacqueline está completo? ¿O falta algún integrante? No, pero nosotros para el sábado habíamos dicho. Ya vi que todos se van a ir para el sábado. Bueno, Denny también va para más tarde. Enrique, Mónica y Luis.
Yes, teacher, we're ready. Ready? Yes. Yes. Okay, entonces van a abrir sus micrófonos los tres y nada más me dejan saber cuando ya estén listos para iniciar. Enrique, Mónica y Luis. ¿Me escucha? Sí, creo que es Luis el que tiene, pero se escucha interferencia. Sí. A mí me escucha. No se oye bien. A Mónica, no, sí, a Luis sí, pero Mónica creo que es la que se le escucha bien suavecito. Hoy sí. ¿Habla? Hoy sí. Ok. ¿Ready? Yes. Ready. Ok, go ahead. Hi, Luis. Hi, Josué. How are you? I'm very well, thanks. I'm fine too. And you? I'm so good. What have you done on vacation? Well, I have visited my relatives and we had fun. I have come to the beach for a week. Are you still at the beach right now? Yes, I'm here. And I have been able to see the sunset. That's very nice. And have you seen the sunrise? No, I haven't. I'm not able to get up early. Oh, sadly, I must get up early every day. Why must you get up earlier? I have a part-time job for this vacation. At least you earn some money. I have many chores at home and I don't earn any money. I'm sorry that you are not enjoying your vacation, Josué. Don't worry, Liz. Luckily, there are only a few days left. And you, Luis, what are you going to do tomorrow? I think this time I'm going to get up early to see the sunrise. Sounds good. I hope to see you soon, guys. Okay, have a nice day. Take care. We'll see you later. Okay. Pretty good. It was pretty good, to be honest. Siento de que mantener una conversación así como estamos online es un poquito más tedioso, ¿verdad? Pero, congratulations. You really made it. And I'm proud of you. Definitivamente mantuvieron una buena conversación, simplemente, ¿verdad? De, como les digo, el hecho de no estar face to face, sino que usted hablando y uno por un lado, otro por el otro, puede llegar a ser un poquito complicado, but pretty good. Y me gustó el contexto y cómo fueron dándole, ahí, agregando la información de su conversación. So, pretty good. Okay. Vamos a ver. Bien, vamos a ver Jairo, Janet y Marina. Are you ready? Sí, teacher. Yes, miss. Yes, Jairo. Ready? Yes, miss. Ready. Okay. Okay, let me know when you were ready. ¿Ya están listos los tres? Okay, go ahead. Well. Espere. Conversation about trees. Dreams. Hello, dear friends. I propose to travel to England in 2 weeks. We will travel to Manchester, England, to visit different art galleries and museums. During 1 week, museum searches. Kent Museum, Gloucester Museum, and Andover Art Gallery.
today at 2 p.m. is around the schedule to travel to Manchester, England. ¿No va usted, Imelda? Yes. Oh, so interesting, your plans, Jairo, to travel England. And what time is the trip scheduled? You came to Manchester to sightsee a gallery in Milton. It's amazing. Enjoy several pictures and history. You here in Manchester, his phenomenon is architecture, vanguardist, skyscrapers, and other street next day. But I have walked, I love my feet hurt. Okay, and have you reserved a tour guide? Yeah, I reserved different places in Manchester, different towns, hold this panorama, Carrington Forest, wanderers, there are wondrous streets and fresh wind and different beautiful, fantastic animals around in this specific area. The specific forest, Carrington Forest, next to the clean streets. Okay. After we are returned to the Marriott Country Club Hotel for the night at 9 p.m. So tired. I have been completing the tour. Ultimately, we were going to visit Old Trafford, Sterling, Manchester, United Kingdom, culminating to in visiting in England. It was fantastic and unforgettable visit in United Kingdom. Okay, I have been thinking that we can stay more than 1 week in the hotel, just to know more places. What do you think? Thing is, it's such a magnificent, magnificent place that exists in Europe. Yeah, so nice. It's wonderful. Anyway. Hasta ahí, Miss. ¿Did you finish? No, por eso pregunté, porque... Nos quedó un poco largo. Sí, es que está larga, pero como cada quien hablaba bastante, entonces no sabía si ya habían llegado al final. Ok, pretty good. Solo hacerles una recomendación. Ok. La pronunciación la tienen, pero tengan cuidado con la entonación. Cuando estamos hablando que vamos a hacer una pregunta, porque si usted dice what are you doing, intonation, nada más ahí, de ahí todo lo demás pretty good, congratulations. Okay, gracias, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Okay, vamos a ver, Paola, Roberto y Guillermo. No, Guillermo. Hola. Paola, sí, Roberto también. Hola. Pero Guillermo. Sí. No sé si está Guillermo. No, Guillermo no está. No, ¿y ustedes habían planeado pasar hoy? ¿Tenían lista la conversación para hoy o para el siguiente sábado? Sí, la teníamos listo, pero también habíamos incluido a Guillermo, no sé si ya estará ahí.
No es que no está, por eso les estoy preguntando, porque aquí sería más que lo contacten a él y le pregunten, así pueden pasar después o para el siguiente sábado, o solo lo hacen ustedes dos. Entonces, si no, lo vamos a contactar mejor, porque en el diálogo va incluido él también una parte, ¿verdad? Ok, okay. Entonces, pero escríbanle para que les confirme si se va a conectar hoy más tarde o el sábado, porque si no, para que modifiquen esa conversación solo para ustedes dos. Porque imagínense, el sábado tampoco se conecta, ahí se quedan los tres sin esa nota. Sí, está bien, Miss, está bien. Ok. Bien, vamos a ver. Patricia y Marjorie. Ready? Yes. Okay, go ahead. I want to hear you. Hello, Patricia. Hello, Marjorie. I hear you tired. Yes, I have spoken with the doctor this morning. Why have you talked to him? Because I haven't been sleeping. Did the doctor say to take medicine? I have bought some pills. Have you drunk tea? Yes, I have been drinking a lot of tea. You should to travel. I have been thinking about it. I will go with you. Great. Finish. You already finished? Yes. Oh, okay. Ahora bien. Pretty good too. Pero ahora un punto aquí de vista, una observación para este grupo y el anterior. Hagan su despedida, porque por eso me quedo ahí esperando. Hagan su despedida, porque o es que yo meramente como que me pierdo un poquito, o que usted de un solo corta. Y recuerde que es una conversación. ¿Ok? But pretty good too. Vamos a ver. Ok. Y tenemos... Vamos a ver. María José... Ay, no, pero Irving no está conectado, ¿verdad? Sí, teacher, pero... bueno, habíamos quedado que si él no se conectaba, íbamos a... ¿La van a hacer ustedes? Sí, es que tuvimos unos problemas ahí, entonces nos íbamos a hacer. Sí, íbamos a pasar nosotros, y también fíjese que se me dificulta bastante el sábado a esta hora pasar. Entonces queríamos ver si podíamos salir, o sea, si podemos realizar la actividad hoy también, porque nos reunimos para estarlo practicando también. Ok, está bien entonces. ¿Ustedes dos lo van a hacer ahorita? Sí. Sí, sí. Vale, perfecto. Good evening. Soy Fernando. Fernando. Ah, sí, con Oscar. Que estábamos esperando, ¿verdad? Sí. Bueno, después, ahorita vamos a escuchar a sus compañeros. Y sí. Oscar, si está conectado entonces, Oscar, trabaja en la plataforma. Sí, voy a trabajar, disculpe que no me queda mucho tiempo, la verdad. Pero sí, la voy a avanzar, ya tengo presente cómo son las actividades. Sí, por favor, porque ya para mañana ya es el último. Sí. Vaya, ok, ¿ready? Ready. Sí, ready. Bien, Fernando, usted va después. Ok, con Denny. Con Denny, con Oscar. Sí, después, ahorita vamos a escuchar al otro Oscar y a María José. Ok. Si le parece, Daniel, para que no haya mucha confusión. Daniel, para que no nos confundamos. Va, está bien. Ok, María José y Daniel. Ok, vamos a comenzar. Hey.
Hi, what's up, Majo? Hey, Danny. How are you? I'm a little tired. I have paid all my bills this day. And you? I have done exams this week. I am stressed. We need free time. Do you have free time this afternoon? Yeah. What are you thinking? Do you already watch Shang-Chi? I still don't. Me neither. I have wanted to see it since before its premiere. I have waited someone that wants to watch it with me. I want, but I don't have money. Don't worry, I paid the ticket. Let's go. Sí, eso sería todo. Okay, very good. Una pregunta, ¿ustedes dos son hermanos o familiares? Sí, sí, sí somos hermanos. Es que está en la entrada de la conversación, lo noté. Okay, pretty good. Okay, good. Aquí pues, no puedo decirles nada más. Pretty good. Good job. Bien, José Carlos. Bien, José Carlos y Luis Iglesias. Sí, yo aquí estoy. Luis. Luis acaba de entrar, lo acabo de ver que entró. Sí, sí está. Luis, turn on your micro. Sí, bueno, ¿se escucha? Sí. Ok. Ready? Okay, Luis. Ready. Hello, okay, Luis. Hello, Luis. How are you? I am fine, thanks. Luis, is that your house? Yes, it is my house. I haven't been living in this house for 2 years. Wow, that is incredible. And Luis, have you been working in the homework? Yes, of course. I have been working in the morning. And you? No, I have been very busy. I will do it at night. It's okay. Tell me, Carlos, and your sister. Oh, my sister. She is fine. Just that yesterday she has broken her leg. What's happening? She has been playing soccer and she has fallen in the floor. I am sorry for her. Yes, but she's okay. She's taking pills from medicine. Yes, she has taken pills for the pain. I hope she gets back soon. Thank you, Luis. See you soon. Es todo. Okay, pretty good. ¿Esta era una conversación inventada o era real? Era inventada. Oh, ah, vaya. Menos mal. Ok, pretty good. Bien. Hoy sí, Denny, Oscar y Fernando. Ready? Ready. Ready. Oscar Ruiz. Okay. Good night, Miss and classmate. The topic of our group is learning a new language. Okay. Come on. Hello, Danny. How are you? Hello, Oscar. I'm fine. Thank you. And you? I'm fine, too. Here I'm looking for academics where I can study another language. I believe we're in alone. Can you study French? So, and you look into the International Academy?
International Academy, what is located? It is located in Sultan. I know they teach language there. How about if we go together and see if I also want to learn French? That's great. I'll be waiting for opportunity for you to lecture. Good morning, sir. Good morning. How can I help? Sorry, how can I help you? Do we want to know about the French course? Have you ever studied French? No, we have never studied French. I have studied at home, nothing else. Then you will enter basic one. Hola. Ah, sorry, it's Laza. No, Oscar. Okay, I hope long does the course last? It lasts 4 years. What is the class schedule? Classes are from 1 p.m. to 5 p.m. on weekends. Oscar. Oscar, su micrófono está apagado. Only in the afternoon, chief. No. Yes, only in the afternoon, chief. And when do classes start? Classes have already started, so you will have to register next month. Thanks. We will come back to register. Okay. Let me see. You could visit our academy's website to latest news. Okay. Bye. I will see you soon. I will be excellent, but not like this. It's scary. Thanks for your name. Well, I have to go. I call you later. Well, see you later. Bye. My guy, that is all. Sorry. Okay. It was good. Te perdieron un poquitito. Pero es lo que les digo, el hecho que no estén juntos, pasa esto. Pero habían practicado ya esa conversación. Yes, yes. Ya sabía quién iba después de quién y así. Sí. Bye. Ok, it was good. Bien, los demás quedan para el sábado, ¿verdad? Vamos a ver. Teacher. Dígame. No sé si podemos decirle nuestra conversación con Natalia porque, bueno, ya la modificamos ya que también el compañero Guillermo no contestó. Ah, no sé si se puede. Está bien, no hay problema. Permítame entonces, Paola Rivera y Roberto, ¿verdad? Bien, sí. Pueden iniciar. Ok, good night everybody. This is our conversation with Paola and Mai. Hi, Roberto. How are you? Hi, I am great. And you? Never been better. And what have you been doing lately? I've been practicing sports. That's cool. Have you gone anywhere this summer? I've been in Canada. It's an amazing country. Are you? Neither have I. I've been so busy at home. Nice talking to you, but I have to go.
Oh, me too. See you later, Roberto. Okay, see you later, Natalia. Eso es todo. Okay. Finish. Okay. Tengo. Dime si tenemos. Sí, solo me queda Marta, Elsie, Damares, Cristóbal, Ámbar y Jacqueline. Y supongo que las otras personas que no están en el listado son porque obviamente no están conectados ahorita. Bien. Quiero ver algo. 23. Ok. Bien. En general, nada más tengo que decirles buen trabajo, porque sé que solo el hecho de coordinarse solamente por teléfono para una conversación con personas que no conocen, algunos sí, supongo que en algún momento ya se han tratado, pero la mayoría sé que no. Y solo eso ya era un challenge. Y definitivamente ustedes supieron cómo manejarlo. Y déjenme decirles de que si usted sintió fácil esto, perfecto. Si usted lo sintió difícil, lo lamento, porque van a seguir haciendo conversaciones. Entonces, no, obviamente no va a ser ya que para la próxima clase o la próxima semana, pero se los debo mencionar, ¿verdad? Bien, para hoy tenemos un tema de lo que es la voz pasiva. Sé que algunos de ustedes ya trabajaron, pero por favor, no sé si está Magali Cardosa, Guillermo no está, y mis dos Oscar, ambos, por favor deben trabajar hoy, porque si no ya para mañana ya no hay chance. Por favor, los dos Oscar, tanto Daniel como Luis, si no me equivoco, decirlo. López, perdón, Mr. López también. Por favor, necesitan trabajar en la plataforma. No me registra absolutamente nada de avance. Y como les mencionaba, lo que es la unidad 3 la vamos a dividir. En sí, no es la unidad, sino que el tema es bastante extenso. Quienes ya revisaron esa parte saben de que la Passive Voice le incluye bastantes tiempos, obviamente la puede incluir en bastantes tiempos, y en este caso sí quiero explicar cada uno de los que se mencionan y practicarlo, porque si no, puede que en algún momento usted en la práctica, ya en la plataforma, llegue a trabarse, y obviamente este tema va a estar en el test. Y lo que les mencionaba, para quienes se conectaron después, que la idea es que para la próxima semana, si el miércoles nosotros ya estamos completando la unidad 4, el contenido, yo poder asignar la primer tanda, por así decirlo, de test el día jueves. Siempre y cuando usted al menos ya vaya en unidad 3. Si usted está en unidad 1 y unidad 2, ya sabe que yo no se lo voy a asignar. ¿Ok? Bien, voy a dejar de compartir acá esto. Y les quiero compartir ya mi pantalla. Simplemente me confirman si pueden verla. Ahorita aquí tengo la parte de sus actividades. ¿La están viendo? Sí, sí. Se mira. Bien. Sí, Miss. Como pueden ver, hay muchos de ustedes, la mayoría, para ser honesta, así que felicidades. Completaron sus actividades. Hubieron otros que no la completaron. Y quienes no la completaron, simplemente esos dos puntitos ya los deja fuera. Pero la ventaja es que no va a contar solo con 5 puntos durante todo el módulo, sino que tenemos bastantes actividades. Y si se fijan, nos están faltando 3 conversaciones más. Si se fijan, están 3 conversaciones más, falta un ensayo y todas las otras actividades. En este caso, esta conversación, no, permítanme, solo faltan 2 conversaciones, porque esta es la que estaríamos llenando hoy. Por eso es que iba haciendo el apunte de ustedes, porque obviamente no llevaría ningún registro, ¿verdad? Entonces, quienes ya participaron, pues ya va a aparecer también el puntito de ustedes acá. La actividad 4 es claramente la que va a quedar hoy,
Y la 5, supongamos que va a ser la de la siguiente tutoría. Bien, nada más quería mostrarles eso, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo quién va cumpliendo, quién no. Y porque muchas veces me dicen, ya le envié, pero no sé si se lo envié, podría confirmarme. A muchos yo no les confirmé de recibido, a muchos sí. Pero ahí por eso les he estado mandando ese screenshot para que usted se busque y usted vea si le estoy recibiendo yo lo que son sus tareas. Ok, for today we have passive voice with agent. In this case, the agent is the subject. Simplemente estamos usando otro término. Si usted ya revisó lo que es el contenido de la unidad 3, encuentra passive voice with agent and without agent. O sea, con sujeto y sin sujeto. En este caso, nosotros vamos a empezar a estudiar la voz pasiva con sujeto, pero, como repito, a empezar, porque definitivamente no vamos a finalizar. Si se fija, ahorita ya son las 7, o sea que solo nos queda media hora. Entonces, déjelo. Entonces, ya habiendo mencionado eso, pasamos a la definición. The definition, it says, in general, we tend to use the active voice, that is, when a subject does an action to an object. Si usted recuerda, el módulo anterior, nosotros estudiamos sujetos y objetos. Entonces, ahora vamos a hacer algo similar. Dice, the passive voice, porque, ojo, aquí dice active voice. ¿Qué es lo que nosotros usualmente aplicamos? Es el uso más común, pero en este caso hoy vamos a trabajarlo al revés. The passive voice is used when we want to emphasize the action, o sea, el verbo, and the object of a sentence rather than subject. O sea, que nosotros con la voz pasiva hacemos más énfasis en la acción y en el objeto de la oración en vez de el sujeto. Cuando antes nosotros iniciábamos con el sujeto en la oración, ahora no, iniciamos de atrás para adelante, como podríamos decir. Then we have, this means that the subject is either less important than the action itself, or that we don't know who or what the subject is. Y tenemos un ejemplo. Si se fijan, es el mismo ejemplo, pero en voz activa y en voz pasiva. Tenemos active voice, my classmate stole my laptop. Si se fijan acá, nosotros tenemos el tiempo, que es pasado. O sea que este es simple past. My classmate stole my laptop. Mi compañero robó mi computadora o mi laptop, como usted le quiera decir. Pero passive voice, we have first the object. My laptop was stolen by my classmate. Si se fija, el pasado nosotros lo tenemos acá, la forma del verbo. En este caso, tenemos después el mismo verbo, pero en participio. Porque desde ya se los menciono y espero estén estudiando los verbos en pasado participio porque los vamos a seguir usando. Entonces, para que usted tenga voz pasiva, usted va a hacer uso de past participio. Again, sus verbos van a ir en pasado participio. No importa en qué tiempo usted esté haciendo una oración. Si se fija, esta oración es pasado simple, igual acá. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que es pasado simple con voz pasiva. ¿Qué es lo que me determina que esta oración es en simple? Acá. ¿Recuerda? Was, were. El pasado del be. Entonces, pero el verbo es el mismo, simplemente ya en otro tiempo. Y el complemento, ¿verdad? Que en este caso el complemento, si se fijan, era el sujeto en la voz activa. My laptop was stolen by my classmate. Okay. Esta parte yo creo de que solo así es fácil de entender. Pero el detalle, como les mencionaba,
que la voz pasiva usted la puede usar y mezclar con todos los demás tiempos. Con todos los demás tiempos. Entonces, en este caso, vamos a ver la voz pasiva en el presente y el pasado simple y en el presente y pasado progresivo. ¿Qué quiere decir? Que para la siguiente clase vamos a estudiar en el presente perfecto y en la forma de preguntas, usando WH questions y para nuestro futuro. Que si nosotros estamos hablando futuro, obviamente va a ser el futuro de to be, que sería will be. Que eso igual, tal vez no lo hemos mencionado aquí, pero usted estudió eso el módulo anterior. Y no me lo puede decir que no, porque yo le di esa clase. Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos ejemplos. Si se fijan en lo que les mencionaba, tenemos pasado. Pasado también, porque aunque esté escrito así, sabemos que es read, read, read. Simplemente cambia la pronunciación, pero la escritura es la misma. Pasado. Aquí también tenemos un pasado y aquí tenemos un futuro. Bueno, creo que no metí ninguna presente aquí. Bien, igual. Eso pues, luego lo vamos a seguir estudiando. Aquí está más general. Tenemos las oraciones en Active Voice, que es como mayormente nosotros las aplicamos. O al menos así es como nosotros las hemos venido estudiando. Pero justo a la par tenemos The Passive Voice. Entonces vamos a ir haciendo esa comparación y cuál es el pequeño cambio que sufre cada una. Dice la primera, Sue changed the flat tire. The flat tire was changed by Sue. Acá el verbo está en pasado. Sue cambió la llanta desinflada, ponchada, como usted le quiera llamar. Pero acá dice que la llanta fue cambiada, entonces aquí el verbo ya está, aunque está escrito igual, pero recuerde que es un regular, y los regulares, todos ellos, tanto pasado y pasado participio, terminan en ed, no tienen ningún otro cambio. Entonces, acá sí le da la idea de que este verbo está en pasado. Por eso nosotros aquí tenemos was. Si aquí solo tuviéramos así, change, cambia, entonces aquí sería is changed. Pero en este caso tenemos que está en pasado, ¿verdad? Entonces lo volvemos a como estaba. Y decimos que cambió, no que cambia, sino que cambió. O, en este caso, que fue cambiada por su. La siguiente, Mom read the novel in one day. The novel was read by Mom in one day. Si se fijan, aquí tenemos nuestros sujetos. ¿Qué es lo que yo siempre le he dicho? Usted va a iniciar su oración con su sujeto, luego su to be o su verbo, y el complemento o todo lo que le quiera agregar. Pero en este caso no, lo va a cambiar. Su complemento o su objeto, en este caso hoy va a ser el uso de sujeto. Entonces tenemos, the novel was read by Mom in one day. Siguiente, Tom painted the entire house. Tom pintó la casa completa o toda la casa. The entire house was painted by Tom. Igual, tenemos otro verbo regular. Este es irregular, pero ventaja, se escribe igual. Y en estos dos tiempos, pasado y past participle, se pronuncia igual también. Entonces, pues no hay mucho donde perdernos. Luego tenemos the kangaroo carried her baby in her pouch. The baby was carried by the kangaroo in her pouch. And the last one, que aquí es donde ya les mencionaba que tenemos un futuro, pero en este caso simplemente son para que usted vaya viendo los cambios de cómo inicia una
cómo termina y la otra cómo es que va funcionando también. La número 5, the director will give you instructions. Instructions will be given to you by the director. Aquí tenemos give, el pasado de give es gave, pero el participio es given. Entonces, the instructions, las instrucciones serán dadas a ti por el director. El director te dará las instrucciones. Ok, hasta esta parte. ¿Está claro? Or do you have questions? Está claro. Disculpe, es una pregunta. Dígame. Yo sí tengo una duda. Con el futuro, el will be. Uh-huh. Para el passive voice siempre va a ser will be given. O sea, no, will be y el participio. Exacto. Es que este es el futuro. Will be. De aquí ya es el verbo que usted va a estar usando. Pero el verbo va a ir en participio. Eso sí. Uh-huh. En passive voice siempre va a ir en participio. Sí. El verbo principal que usted use en voz pasiva siempre va a usar la versión del participio. No otro tiempo. Uh-huh. Otra forma del verbo, perdón. Y en el active voice, cuando está en futuro, siempre va a ir will, nada más, sin be, will be give. Solo va a ser will. Will, sí. Solo el will. Ah, okay. Uso del will, yes. Ok, muchas gracias. Okay. Another question? Es solamente como aclarando, quiero lo que yo entiendo, ¿verdad? Uh-huh. En el active voice, la estructura se mantiene tal cual como la conocemos, ¿verdad? O sea, el sujeto... Tal cual. Ajá. Y en passive voice pasa la acción, se antepone la acción al sujeto. Sí. Yes. Exactamente. Okay. Thank you. Okay, pretty good. Another question? Teacher. Dígame. En el passive voice, o sea, se ve como que es una pregunta, ¿no? No. Son oraciones tal cual, simplemente que el complemento de su active voice, en este caso, pasa a ser su subject, aunque siempre lo conocemos como object. Pero el complemento de una termina siendo el inicio y la parte principal de la otra. La forma pasiva es iniciar como está terminando la activa. Y como vuelvo y repito, lo que deben mantener en mente es que la passive voice sí o sí siempre va a llevar el verbo en participio. ¿Cómo va a determinar usted el tiempo en el que está hablando eso? Pues va a ser como usted coloca el to be. Así es de que a estas alturas usted ya debe manejar el to be. Y se lo menciono porque también para la... Permítame. Bueno, ahorita vamos a empezar a ver eso en la diapositiva 5 está para el progresivo, que ahí hacemos uso de otra pequeña frase en la estructura, otra pequeña palabra en la estructura, pero al menos en este caso, lo que determina en qué tiempo está la oración es esto. Was, en este caso todos fueron was, y aquí el will be, que ya sabemos que obviamente ese will siempre va a ser el futuro para el to be. Another question? Yo, teacher. Dígame. Con respecto al passive voice, siempre va a ir la palabra by. Es como mandatorio que siempre vaya by por alguien. By Sue, by mom. Probably. Si me doy a entender. Sí, yo lo entiendo. Pero... ahí, exactamente, eso que creo que es Ámbar, ¿verdad? Es que no estoy, pero creo que sí, ya más o menos le reconozco la voz. Bien, esta parte de acá, ese by Sue, by mom, by, let me see, aquí, the, by the kangaroo, by Tom, es porque tenemos el agent. Se fijan, passive voice with agent, sujeto. Pero en la siguiente clase vamos a identificar cuándo usar ese by o ese agent y cuándo simplemente omitirlo.
Así es de que por favor no vayan a faltar a la siguiente clase. O sea, de que se puede omitir hacia la persona a quien nos estamos refiriendo, como el exactamente. Sujeto. Exactamente. Sí. Y sí. Otra pregunta, el dígame. Active Voice con el Passive Voice siempre viene siendo lo mismo, o sea, el primer ejemplo que usted dio, Sue changed the flat tire, entonces en el Passive Voice viene siendo lo mismo, prácticamente viene significando lo mismo. Sí, porque aquí decimos que Sue cambió la llanta, ajá. Y aquí decimos que la llanta fue cambiada por Sue, es lo mismo, solo que en otro sentido prácticamente, pero es la misma oración. Gracias. Okay, another question? No questions? ¿Puedo moverme a la siguiente? Okay. Sí. Bien, ahora acá tenemos passive voice en presente y pasado simple. Si se fija, aquí yo ya no voy a empezar a explicarle una por una, sino que ya se va mezclando, porque se supone que estos tiempos usted ya lo sabe, ya los practica, ya los identifica. Y en este caso, presente y pasado simple, simplemente usted va a darse cuenta por el to be. Entonces, tenemos oraciones en pasado y en presente, y ahí está su estructura. Tenemos object, si se fija, el sujeto va al final hoy, ya no va al inicio. Y antes, aquí era subject, y este object o complement iba aquí. Ahora están al revés. Entonces, tenemos object, el presente o la forma pasada o presente de be, que en este caso es el to be, el past participle, los que les mencionaba. No va a usar ninguna otra forma de verbo. Past participle, por eso necesito que los empiecen a estudiar, si no lo he empezado a hacer. Y el sujeto. Entonces, tenemos el primer ejemplo. The book isn't written by Josh. El libro no fue escrito por Josh. ¿Cómo creen que podría ser esa oración en voz activa? Porque todas ya están en voz pasiva. Ahora vamos a hacer la comparación. ¿Cómo sería esa oración en voz activa? Cuando nosotros iniciamos con el sujeto. Josh, right. Josh isn't write the book. Así tal cual. Josh no escribió el libro, pero aquí estamos diciendo que el libro no fue escrito por Josh. La siguiente. A lot of things are made in China. ¿Cómo sería esa en voz activa? In China, are made a lot of things. Are you sure? Oh, I think so. Okay. ¿Qué dicen los demás? ¿Es correct? In China. Sí. En este caso sería China made. A lot of things. China hace muchas cosas. China makes, porque China es un country, entonces no podríamos decir de que es un she or he, sino que es un it. Entonces, China makes a lot of things. Okay. Yes. Okay, vamos a ver. Siguiente dice, Portuguese is spoken in Portugal and Brazil. ¿Cómo creen que podría quedar esa oración en active voice? Portugal and Brazil spoke Portuguese. Speak Portuguese. Porque es presente. Aquí no te entender. Speak Portuguese, pero sí, Portugal and Brazil speak Portuguese. Bien, ahora si se fijaron, todas estas estaban presentes.
Esto no daba a entender, pero aquí ya tenemos pasado. Entonces dice, this song wasn't sung by Adele. ¿Cómo quedaría esa oración en activa? Adele wasn't sung, this song. Adele wasn't sung this, no. Song. Adele yo creo que sería Adele didn't sing this song. Yes. Recuerden, vaya, aquí porque estamos en voz activa. Voz pasiva, perdón, pero voz activa, si nosotros tenemos verbos y estamos hablando de presente o pasado simple, nosotros hacemos uso de los auxiliares y el pasado de, perdón, el auxiliar del pasado es didn't, aunque aquí tengamos un wasn't. No se confundan, recuerden de que si nosotros teníamos verbos automáticamente era didn't o did. En este caso, sí. Adele didn't sing this song. Ok, pretty good. Aquí vamos. Yo sé que ahorita vamos 1,000 por hora casi, de que hay unos de que dicen, ¿de qué me están hablando? Ya me perdí, no sé qué, pero yo sé de que le vamos a hallar un poquito. Lo único es de encontrarle el sentido, porque recuerden esta parte de aquí. Aunque usted esté viendo algo acá, pero debe recordar cómo es la estructura de estos dos tiempos. Bien, ahora tenemos those shoes were designed in Mallorca. ¿Cómo sería la voz activa ahí? In Mallorca. Uh-huh. They were designed those shoes. Yes, designed those shoes. Aquí no necesitamos esto, porque es afirmativa. Aquí sí necesitábamos el auxiliar porque era negativo. Bien, ahora, my car was stolen by my sister. ¿Cómo sería la activa? My sister stole my car. Yes. My sister stole my car. ¿Por qué stole y no steal? Porque tenemos was. Y el pasado de steal es stole. Participio, stolen. Ok, y la última. Al menos de esta parte. My dogs weren't found by the police. The police didn't find my dogs. Yes. Yes. Aquí pues simplemente ya no usamos ni en ningún momento el found porque la negación o el tiempo va en el didn't. Pretty good. Ok. Con respecto a esto, do you have questions? Solo teacher. Dígame. Vaya, ahí donde dice, my car was stolen by my sister. Uh-huh. Dice que quedaría, my sister stole my car. My sister stole my car. Así, vaya. Was no se pronuncia ahí. No, ahí no va, porque es afirmación. Entonces, no necesita nada de esto. Sería, my sister stole my car. Okay. Solo el pasado del steal. Yes. Another question? Yeah, teacher, yo quería saber en español. ¿Cómo? En español, ¿qué dice esa oración? ¿Cuál? Ah, mi carro fue robado por mi hermana. Ay, 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 gracias. Sí, aquí tenemos. El libro no fue escrito por Josh. Muchas cosas son hechas en China. Portugués es hablado en Portugal. El portugués es hablado en Portugal y Brasil. Esta canción no fue cantada por Adele. Esos zapatos fueron diseñados en Mallorca, lo que ya les dije. Y mis perros no fueron encontrados por la policía.
Ok, ahora sí, ¿puedo moverme a la siguiente parte? Ok, ya esta es la última, porque la última slide pues es de su práctica. Ahora tenemos passive voice, present and past progressive. La anterior era present y past, pero simple. Ahora tenemos present, past, progressive. Y si usted es observador, es la misma estructura. Lo único que cambia es que tanto en presente y en pasado, no importa cuál de los dos tiempos sea, usted le va a agregar ese been. Been. Entonces, tenemos siempre object, la forma, ya sea presente o pasado, del to be, lo mismo, que como les mencionaba, esto es lo que da a entender qué tiempo es el que está usando usted. El being, no importa si es pasado o presente, va a ser igual. El participle y su subject. Ok, tenemos the guitar was being played by Luis. The cats weren't being fed by him. Their bikes were being repaired by me. The portraits are being moved this weekend. The package is being delivered by her. And the last one, the pizza is being done by my mom. Okay. En esta parte, simplemente usted debe recordar que es progresivo. Y lo único que debe identificar es su tiempo. Porque en la primera, ¿qué decíamos? La guitarra era tocada por Luis. O estaba siendo tocada por Luis. De ahí, the cats no estaban o no eran alimentados por él. Sus bicicletas fueron reparadas, no, estaban siendo reparadas por mí. Los retratos están siendo movidos este fin de semana. El paquete está siendo entregado por ella. La pizza está siendo hecha por mi mamá. O usted podría empezar a hacer ese cambio de passive voice to active voice, por así decirlo. La primera, ¿cómo quedaría entonces? The guitar was being played by Luis. Luis is playing the guitar. Luis is playing the guitar. Sí, siempre vamos a agregar being. It's being playing. Es el mismo. Luis be playing like the guitar. Luis. Permítanme que no les estoy escuchando bien. Oh, perdón. Permítame, voy a dejar de compartir porque no les estoy escuchando muy bien. Creo que es mi internet. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, ¿cómo era que me decía, mister? Porque no le entendí nada lo que me estaba diciendo. Okay. Sí, siempre vamos a usar el been en cualquiera de los tiempos, ¿verdad? Dijo usted, en este caso sería. Luisa
is being playing the guitar? No. Luis, we play the guitar. Ah, yeah. Mm, no. Luis was playing the guitar. Recuerden de que es past or present progressive. ¿Cuál es la estructura del pasado o el presente progresivo? Recuerden que es la combinación del to be con el verbo terminando ing. Este being, usted lo usa aquí por la voz pasiva, no porque la va a tomar en cuenta ya para hacer la voz activa. Esta es por voz pasiva nada más. Solo pasiva. Uh-huh. Yes, entonces aquí sería Luis was, porque en pasado, Luis was playing the guitar. Ah, oh, sí, sí. Uh-huh. Ok, was, entonces siempre se mantiene. Coach, entonces, perdone, me confunde eso que dice en negrito present and passive be. O sea, la oración original dice the guitar was being played by Luis. Siempre uh-huh. mantengo ese verbo en el mismo tiempo. Pensé que había que pasarlo a presente. No, no, no. Siempre esto lo mantiene, porque esto es lo que le da a entender si esto es para este lado o para este otro. Lo que usted debe entender aquí es con quiénes van con quién. Sí, ajá, exactamente. Sí. Ok, ok. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo? Bien, ¿cómo quedaría la segunda? The cats weren't being fed by him. He weren't fed the cats. He? Weren't feeding the cats. Yes, he weren't feeding the cats. Feeding, okay. Yeah, the cats. Yes. Ok, la siguiente. Disculpe, ¿cómo era la segunda? He weren't feeding. Aquí a feed es que le va a agregar el ing de cats. Que no era. Porque aquí. ¿Ah? Me confundo porque dice he weren't. Sí. Me por eso. Es que aquí recuerde que estos son pronombres de objeto. De him, her, no, me. Pero coach, es que creo que la duda de ella es porque al final dice him. Y al cambiarla se menciona el sujeto he, porque no, he es lo mismo. Mi pregunta es que es he weren't, dijo usted, entonces yo no sé si es he weren't o he wasn't. Oh, sí, weren't. Sí, perdón, he wasn't feeding the cats. Sí, gracias por mencionármelo, que yo por estar viendo aquí fue que me confundí. Sí, porque en este caso el to be sería perteneciente a este. Aquí no cambia porque seguimos... Recuerden que aquí es un it y aquí es un he. Entonces, por eso es que no cambió. Sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Was... Gracias, Ámbar. Entonces, era he wasn't feeding the cats. He wasn't feeding the cats. Yes. Ok. Sí, ¿cómo quedaría la número 3 entonces? Sí, gracias. Sí, porque si no, ahí puede quedar ese enredo ahí. Yeah. I was preparing the bikes. I was... Repairing their bikes. Their bikes. Yes. Siguiente. ¿Cómo quedaría esa? Porque esa ya es en presente. This weekend the portraits are moving. No. Recuerde de que este es el complemento, o sea que va al final, esta parte de acá. This weekend are moving the portraits. Este fin de semana se estarán moviendo los retratos. Mm-hmm. Ok, what about this one? The package is being delivered by her. Yeah. She's delivering the package. Yes, she's delivering the package. Recuerden de que es sujeto, to be, verbo, ing, and complement. En este caso, el complement nosotros lo tenemos aquí como object. Y la última, the pizza is being done by my mom.
My mom is doing the pizza. Yes. Is doing the pizza. Very good. Yes, exactly. Okay, si se fijan, como que ya hubo un poquito aquí de enredos, hasta yo ya me estaba enchivolando en una, ¿verdad? Pero aquí es más, pienso yo, de práctica. Si, por eso yo siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo. Si usted en algún momento ha venido arrastrando una duda en los tiempos, solo pídale a Diosito, porque ahorita yo ya no me detengo a explicarle el presente progresivo o el pasado progresivo. ¿Y por qué? Porque ahora la misma estructura, pero ya para formar otras oraciones. Entonces, si usted hay un tiempo de los básicos, de que usted diga, pero es que este tiempo, el progresivo, yo siento de que cuesta más el simple que el progresivo. Pero si usted siente que a alguno se le complica, mi recomendación es que busque en YouTube, que practique por su cuenta, porque si no, se va a empezar a enchivolar aún más con las clases. ¿Por qué le digo esto y no le digo? ¿Sabe qué? Yo se lo explico. Porque yo ya expliqué esto. Yo ya no puedo regresar. Por eso siempre yo, cuando digo algo, cuando explico algo, yo le digo, hay dudas, estamos claros, porque yo sé todo lo que viene más adelante. Entonces, con respecto a passive voice, present and past progressive, are we clear? ¿Estamos claros? En la voz pasiva, al menos en forma presente y pasada, ya sea simple o progresiva, ¿va quedando claro? Lo que a mí no me quedó claro, ese being siempre se va a colocar. Si es passive voice, sí. Si ya es active voice, no. Ese being, ¿qué quiere decir? Ser. Es que solo es parte de la estructura. Va modificando esta parte de acá. Ok. Sí, porque aquí sería siendo tocada. Vamos a ver de acá, siendo alimentados también, ajá, tal cual, solo ser por sí solo, o siendo. Pero esto es meramente, así como en el perfecto que teníamos el uso de have y has, ya no como verbo, sino como parte de la estructura, en este caso el being es parte, pero de la estructura. ¿Questions? ¿Estamos bien? Chévere. Dígame. En estos ejemplos de past progressive, al pasarlo a voz activa, los verbos en participio, todos fueron pasados ahí con ing, ¿verdad? Oh, sí. Es que esto es tal cual para la pasiva. Eso sí deben recordarlo todo el tiempo. Para voz pasiva, el past participio, el verbo. No importa qué tiempo sea, el verbo de ustedes va a ir en pasado participio. Pero ya al pasarlo a la activa, ahí es donde ya va teniendo todas las variantes, que es lo que hemos estado haciendo en este momento, de que para ir relacionándolo. Bien, ahora, porque ya solo me queda un minutito, aquí está su práctica. Dice, sentences are in active voice. Change them into the passive voice. Ahí está todo. Si se fijan, tenemos buys. Entonces, obviamente, esto es presente simple. Perdón, book. Pasado, pasado, presente. Y así sucesivamente. Usted lo primero que debe identificar es en qué tiempo está la oración para transformarla. ¿Preguntas? Porque esa es su práctica de esta clase. ¿Tendríamos que enviar? Siempre van a tener hasta el próximo lunes. Mi recomendación, por el hecho de que prefiero que me manden ambas prácticas juntas, porque si no se me hace un montón de archivos, es que me las empiecen a mandar a partir de la otra tutoría. Sábado, domingo o lunes, cualquiera de esos tres días. Para que todo vaya quedando lo más arriba. Porque, por así decirlo, si alguien me lo manda mañana, yo esas tareas, como ya sé, en más o menos en qué momento es que me las están mandando,
yo la voy a revisar hasta el domingo probablemente. Y su actividad de alguien que, me la envió mañana me va a quedar demasiado abajo y probablemente esta se me pierda. Pero esta es la práctica que van a tener. Aquí usted o le puede tomar un screenshot, obviamente usted sabe que va en la presentación, yo le voy a compartir la presentación, la puede revisar ahí, le tomo un screenshot o como usted guste. Pero todas las oraciones me las va a pasar a voz pasiva. ¿Hay preguntas? Miss, disculpe, con la actividad que realizamos ahora, le mandamos el diálogo a inbox de la plataforma. Uh-huh. No, por eso es que estaba tomando apuntes de quienes ya participaron. Aquí simplemente voy a agregar a quienes ya lo hicieron. Ok, ok, muchas gracias. Ok. ¿Questions? ¿No questions? No. Ok. Entonces, sería todo por hoy. Gracias por haberse conectado y me voy porque tengo otra clase. Good night. Good night, everyone. Take care. Bye. Good night, everyone. Thanks for all.